TN Autos en uno de los lugares más espectaculares, no de la Argentina, sino del mundo, la provincia de Córdoba, y acá estamos puntualmente haciendo esta nota entre las Sierras Grandes, Copina, Altagracia, en fin, una zona maravillosa. ¿Y cuál es la excusa? Probar este nuevo DS3. Y vos te preguntarás, ¿qué tiene de nuevo? Bueno, en realidad es muy poco lo que tiene de nuevo. Se presentó en el marco del lanzamiento oficial de la marca DS en Argentina, porque DS, que significa Different Spirit o Espíritu Diferente, nació como una línea de versiones especiales de Citroën, pero ahora PSA, Peugeot Citroën, decidió convertirla en marca. Pero este DS3 sigue siendo Citroën, como podemos ver acá en la parrilla, donde están los chevrones de la marca, también en el centro de la llanta, bueno, y en otros lugares de la carrocería y el interior. Y el DS3 nació sobre la plataforma del C3, por eso tiene una carrocería cercana a los 4 metros, muy similar en dimensiones, pero con un estilo totalmente distinto, un estilo deportivo que habla de los detalles especiales de esta marca, como por ejemplo el diseño de esta ventana trasera, que fíjate, es discontinua respecto de la delantera. Pero no me voy a detener en el diseño, el DS3 ya es un modelo conocido porque hace ya un par de años que está en el mercado nacional, y sí hay que decir que conserva dos versiones de motor con un 1.6 de 120 caballos y este que hemos elegido para nuestra prueba, que es un 1.6 turbo de 156 caballos y caja manual de 6 marchas. Y es esta versión que se denomina Sport Chic que tiene estas nuevas ópticas que combinan xenón con estas unidades LED. Esta es una de las nuevas incorporaciones, como también el Active City Brake, que es un sistema que lo podemos ver acá en la parte alta del parabrisas, donde incorpora una cámara que puede detectar el movimiento de otros autos en el tránsito de la ciudad, es decir, a velocidades moderadas. Y si el auto de adelante disminuye o detiene la marcha, es capaz de tomar el control de nuestro DS3 y reducir la velocidad o directamente frenar por completo el auto. Pero te voy a confesar que todo esto lo estoy repasando casi para respetar el guión, casi por obligación. La verdadera excusa por la que nos vinimos con este DS3 a Córdoba es en realidad para manejar otro DS3. Uno un poquito más especial y muchísimo más potente y deportivo. El DS3 del Campeonato Mundial de Rally. Aunque sea un poquitito, lo pudimos manejar. Poniendo el traje antiflama para manejar el Citroën DS3 del Campeonato Mundial de Rally. No lo vas a romper, ¿eh? Y eso no te lo aseguro. Pista, estamos terminando esta experiencia especial, este día que fue un verdadero éxtasis, así que yo ahora, bueno, voy a bajar un poquito más a la tierra y me voy a llevar mi DS3 como un Sport Chic y voy a seguir haciendo la prueba de... Pero no le quiero quitar mérito a este DS3 que estoy probando, que también, como el auto de rally, tiene un motor 1.6 turbo con inyección directa, pero en este caso con una potencia mucho más modesta de 156 caballos. Pero potencia que le sobra para entregar muy buenas prestaciones, prestaciones casi deportivas. Lo mejor de este motor es la forma en la que entrega la potencia. Un motor con un turbo que sopla bien desde abajo y tiene una excelente respuesta en baja. Ya a 1500 vueltas es un motor que entrega fuerzas. Así que no hace falta estar exigiéndolo para tener un ritmo veloz de marcha ni tampoco estar llevando la aguja hacia la zona roja del cuentavueltas. Y además la caja, que tiene 6 marchas, siempre nos ofrece el cambio justo para cada circunstancia de manejo. O sea que es una sociedad de una altísima eficiencia. Y al ser un motor de baja cilindrada, muy eficiente por la inyección directa y la acción del turbo, es realmente económico en ruta, porque además aprovecha una sexta bien larga que le permite andar a velocidades de autopista a regímenes muy, muy descansados.
Acá dentro este DS3 prácticamente no cambia nada, hay mínimos detalles, pero es el mismo auto de siempre, con un panel muy sobrio que tiene algunos apliques, por ejemplo, en color negro brilloso, que le dan un toque deportivo y distinguido, y un tablero que combina agujas para el cuentavueltas y el velocímetro y algunas informaciones digitales. Todo tiene muy buena calidad, es coherente con lo que DS quiere ofrecer al cliente, o sea, estar un escalón más que las marcas generalistas como Citroën o Peugeot, por ejemplo. Y como todos los DS3 tienen solo dos puertas, obviamente quien tenga que ingresar a las plazas traseras va a estar bastante complicado, y además ahí atrás no hay suficiente espacio, no se pueden abrir las ventanillas, o sea que nadie va a viajar demasiado cómodo o a gusto. Y el baúl es chico, pero si tenemos en cuenta que es un auto más bien para dos personas, bueno, la capacidad ahí alcanza. Si analizamos el equipamiento, tiene todo lo más importante como navegador, control de velocidad crucero, climatizador automático, tapizado de cuero, etc. Solamente anoto como faltante el techo corredizo, que no está disponible ni siquiera en opción. El problema acá es que no tengo dónde dejar nada, mirá. ¿Y hay el coso para apoyar el café? No, acá se me va a volcar, mirá, no entra. No, no. Habría que hacer alguna cosita acá, ¿no? Como para posar el café, una taza, una lata, ¿no? Una solución TN. Una solución TN, sí, sí. Podríamos hacer alguna, ¿no? El comportamiento dinámico del DS3 es espectacular. Es un auto que obviamente tiende a lo deportivo. ¿Y por qué tiende a lo deportivo? Porque las suspensiones son firmes, tiene neumáticos de perfil bajo, así que tiene un chasis puesto a punto para resolver cualquier tipo de curvas, ya sean curvones veloces o curvas de caminos sinuosos, que son caminos también un poco desafiantes porque ponen a prueba no solo la suspensión, sino también los frenos, la dirección, el motor, la caja de cambios, es decir, todos los sistemas mecánicos del auto que intervienen en la conducción. ¿Cuál es el punto negativo? Que para conseguir esta deportividad, esta solvencia en el pavimento rápido, tuvo que endurecer las suspensiones, y bueno, eso le juega en contra en la ciudad, donde se muestra áspero. Es un auto de amortiguación dura que sufre en cunetas, en cortaduras, pozos, lomos de burro, etc. Y además adelante bastante bajo y a veces suele rozar con lomos y también en algunas rampas y cunetas. Si hablamos de la dirección, es impecable, obviamente asistida con sistema eléctrico, y acá en los caminos de montaña, en la ruta, es de una precisión y una asistencia perfecta, rápida, es ideal para un auto de carácter deportivo. En la ciudad también es muy suave, no requiere ningún esfuerzo, pero el defecto que yo lo veo es que tiene un diámetro de giro no del todo reducido. Y de los frenos solo puedo hablar bien, porque tienen un pedal de muy buen tacto, muy preciso, y en estos caminos de montaña, que es donde más se exige a los frenos, han demostrado también estos cuatro discos que son muy resistentes al uso intensivo, no se recalienta el sistema y no perdemos ni pedal ni solvencia a la hora de frenar. Esto de los frenos incide obviamente en la seguridad, que en este auto es muy elevada, porque no solamente tiene una carrocería bien protectiva, sino que los frenos además se combinan con ABS y con control de estabilidad, que funciona y muy bien. Y además el control de estabilidad permite desconectarlo, así cuando entramos a algún circuito o alguna pista, bueno, nos podemos divertir con algunos deslizamientos como hicimos acá en Córdoba. Esto se combina con una dotación de 6 airbags, tiene también ganchos ISOFIX para sillas infantiles, y hablando de seguridad, dejé para lo último los faros delanteros, que son totalmente nuevos, pero mejor, mira, me bajo del auto y te lo muestro. El DS3 2015 incorpora este sistema que se denomina Full LED, porque además de la óptica de xenón que sigue teniendo este auto acá, incorpora estas tres unidades LED. Si nosotros, por ejemplo, colocamos la luz baja, ya se enciende el xenón y además se ilumina este contorno compuesto por LED también. Le da mucha personalidad a esta iluminación durante la noche. Y si conecto las luces altas, va a aumentar la intensidad el xenón y también esos tres LEDs que están acá. Y la regulación de altura no es automática, sino que se puede hacer manualmente desde el interior. El DS3 sigue teniendo esta tira de LEDs verticales que funcionan como luces diurnas, es decir, para ser luces de seguridad para que los demás puedan vernos fácilmente. Y obviamente tiene estos faros antiniebla, que ya son un clásico de este modelo.
Estamos en la quebrada del Condorito, en las altas cumbres cordobesas. Y me voy a quedar acá hasta a ver si veo algún cóndor por acá arriba, que no creo, pero bueno. Haré el intento. Y llegó el momento de los pulgares, y los que miran hacia abajo son para las plazas traseras de este auto, que son muy incómodas, ya lo dijimos, para el consumo en la ciudad y también para la dureza de la suspensión en las calles de la ciudad. Y otra cosa criticable que me olvidé de decir en la nota es que es un auto muy bajo y hay que tener atención de no golpear toda esta zona inferior de la trompa, porque si lo hacemos podemos llegar a aflojar toda esta máscara frontal completa. Otro ítem son algunos faltantes de equipamiento y obviamente criticamos el precio, porque mira, esto es lo que cuesta hoy este DS3 Full, el tope de gama Sport Chic. Obviamente es un auto al que lo alcanza el impuesto, por eso tiene ese precio tan elevado, y deja solamente la más económica de 120 caballos en un precio mucho más accesible al límite del impuesto automotor. Pulgares para arriba para el diseño de este auto. A mí me parece un diseño impecable, muy muy atractivo, y especialmente en este color blanco metalizado. Hay que destacar también la calidad general del auto, que es muy elevada, y por supuesto la seguridad, porque es uno de los autos más seguros del mercado, no solo por los sistemas que siempre ofreció, sino por la incorporación, como ya te contamos, de estos LEDs y del sistema de freno activo en ciudad. Y le voy a tirar un pulgar para arriba también a lo que son las sensaciones de manejo, porque tiene esa pasta deportiva que busca quizá el usuario de este tipo de autos. Y desde ya, pulgar para arriba para este motor, que es excepcional, y también para la caja de 6 marchas manual. Y el último punto positivo es quizá algo subjetivo, porque para mí este auto tiene una cuota justa, un equilibrio justo entre diseño, deportividad, placer de conducción, así que para mí es un auto redondito. Así que, ¿por qué no terminar esta nota diciendo Antico le gusta?